Sigue la familia cubana recibiendo a las actrices y actores que están ahora mismo con asuntos pendientes, telenovela cubana que ha detenido el corazón y los pulsos de muchos televidentes porque las intensidades, las historias que están viviendo cada uno de ellos en la telenovela, pues nos atrapan completamente la atención. Le doy la bienvenida a Indira Valdés, gracias. También a Carlito Solar y a Terán Aguilar. Bienvenidos. Gracias. Qué gusto que estén porque los personajes, ya me decía Carlito, me ha sorprendido cómo ha despertado el interés en el público, en los debates que se forman en los grupos de WhatsApp. Pero vamos a comenzar por la dama, si les parece. Muchas gracias. Indira, cuéntanos tu procedencia y si ya habíamos visto algo tuyo anteriormente en pantalla. A ver, yo he estado muchos años en El Buen Día. Primero, es decir, casi toda mi vida la he pasado en el teatro. Y entonces primero estaba con Argos, después pasé a El Buen Día y así se puede hablar de veintipico años en el teatro. Entonces había hecho algunas cositas en televisión más pequeñitas. Realmente este es como mi trabajo más contundente, más largo, de un personaje con más trayectoria, que aparece más tiempo en pantalla. Y la verdad es que me impresiona mucho ver cómo el público acoge las novelas y cómo siguen toda la historia y se meten y hasta dan soluciones de lo que puede pasar y todo en la novela. Yo la verdad es que agradezco mucho la posibilidad que me dieron de hacer esta novela, sobre todo la confianza que depositó Felo en mí, porque la verdad es que es un asunto pendiente la cámara y entonces me ha dado la posibilidad de meterme un poquito más y tratar de ahondar más en eso. Sí. Vamos a definir un poquito los personajes. Uh-huh. A ver, vamos a presentar tu personaje. El mío es Gerardo. Es buenísimo Gerardo. Yo, bueno, ¿qué te puedo decir de Gerardo? Gerardo es un ángel, todo lo hace bien. Yo recuerdo que... ¿Hará algo bien? No, Gerardo es tremendo. Gerardo, cuando... Lo que te voy a hacer una historia breve. Cuando a mí me proponen hacer Gerardo, a mí no me gustó. Yo, bueno, estaba la pandemia, todo el mundo tenía deseo de hacer arte, de salir de la casa, y yo dije que sí, pero yo dije que sí y el personaje no me convencía. Haciéndolo es que, de hecho se lo comentaba allí, yo le decía a Yaya, no me gusta, no sé, algo pasa aquí que yo o no he encontrado el camino con este personaje o no me gusta. Y haciéndolo empecé a disfrutarlo y ya cuando tocaron las locaciones fuertes del personaje empecé a disfrutarlo más y entonces sí, ya le decía allí y le decía a Alicia, tú sabes que sí, la estoy pasando bien haciendo trastadas con Gerardo. Y ahora estoy muy contento porque me sorprendió. Yo no pensé que iba a ser un personaje tan repudiado. Yo sabía cómo es el que se equivoca, que le iban a dar sus trancazos, pero al nivel que está haciendo, no me sorprendió. Pero es un buen padre, también está esa... Él ama a sus hijos. De hecho, cuando empezamos a hablar del personaje con Felo en los ensayos, no queríamos hacer, que lo hablamos en 23M, la telenovela es un género que hay que tiene sus códigos y los malos de telenovelas son distintos a los malos del cine o a los malos de... Pero yo no quería, yo siempre estuvo claro que no quería ese malo que desde que tú lo ves tú dices, este es el malo, que ya tiene la cara, que si la mirada... Es un tipo que se va equivocando, va tomando malas decisiones y se va embarcando. ¿Quién nos salvará de esos embarques? Vamos a ver qué pasa. Por acá, Indira, cuéntanos entonces de tu personaje. A ver, Miranda es un personaje que yo asumí como por momentos. Es decir, cuando yo leí todo, me di cuenta que ella atraviesa por varios estadios y que, bueno, había que asumirlo según las reacciones o las decisiones que ella toma en cada momento y así ir como armando todo el... para no adelantar nada, porque ella va a pasar por otras cosas, este momento en el que ella comienza, pues ya vemos que es un proceso difícil para ella porque ha perdido a su hermana. Y de ahí, entonces... pasarán otras cosas que la harán a ella tomar posición al respecto. Pero sí siento que es un personaje que... Y por eso la gente es tan amable con él, porque es como muy mamá, muy de tener a sus pollitos siempre reunidos, de tener siempre a su familia, pase lo que pase, unida. Y esa es su mayor calidad como personaje. En el caso de Terán, la calidad humana de tu personaje, preséntalo, porque él está como... como que hay un nuevo personaje que te ha removido el piso, uh-huh. Pero a la vez sale también ese lado oscuro a veces. JM.
JM es un personaje rico en el sentido... Mira, hay algo similar en estos tres personajes, lo de las etapas que estaba diciendo Indira. No debemos adelantar nada, pero precisamente pasa eso. En un inicio tienen un comportamiento y a medida que evoluciona la novela, los personajes van evolucionando y van modificando incluso su conducta a niveles diferentes. Y esa es la riqueza que tiene JM. En un principio parece una cosa, se equivoca y después pasan otras cosas. O sea, que todavía queda mucho por ver de JM, de que esta primera impresión que ha causado, muy polémica, sobre los criterios equivocados, ver como jefe, de las cosas que esperaba que tenían que pasarle, que él merecía, creía que él merecía, y la actitud que ha tenido cuando las cosas no han sido como él ha querido. Y vendrán otros momentos donde tendrá otro comportamiento, donde pasarán otras cosas que también quizás impresionen al espectador. Igual, la acogida ha sido algo parecido con el personaje de Carlito. La molestia, la actitud de los criterios equivocados. Pero bueno, ya se están viendo algunas cosas de cambio con esta relación con el personaje de Patricia. Pero bueno, todavía tienen que pasar. Se tiene que desenlazar por ahí. Puntos de contacto con ustedes. El personaje que les tocó respectivamente. Bueno, yo lo dije hace poco también. Mucho no. Pero yo siempre lo digo. Todos los seres humanos tenemos una parte de luz y una parte de oscuridad. Siempre tratamos de potencializar la parte esa luminosa, porque es mal vista la otra en la sociedad. Pero todos la tenemos. La máscara. Y entonces, esa que no podemos mostrar, pero que está, aunque uno lucha contra ella, porque la sociedad nos indica que está mal, los personajes negativos nos dan la posibilidad de sacarla. Son muy ricos. De sacarla, incluso de limpiarnos de eso a través de ellos. Y yo gocé eso. Yo gocé poder sacar mi lado oscuro a través del personaje. Pero todos tenemos quizás un poco de, bueno, quizás no, tenemos un poco de oscuridad. Y pienso, como actor, que casi siempre hay un poquitico, alguillo por ahí del actor en el personaje. Porque lo hace uno. Claro. Eso es inevitable. Es así. En el caso mío, creo que, de hecho, hay una anécdota, que es que cuando viene la escena del álbum, que ella está recordando y están los recuerdos de... Se usaron fotos de mi propia familia, por ejemplo, era mi prima. Entonces, de alguna manera movilizó, fue como un alimento, usar cosas de mi propia vida personal. Igual también te digo que había mujeres en ese álbum, que son pequeños secretos que tiene la novela guardado, que eran como mujeres muy importantes dentro del empoderamiento de la mujer en Cuba. Y es curioso porque entonces en el Facebook, personas detectaron y fue muy interesante porque empezó algo curioso. Sí, conocieron a las mujeres que estaban en las fotos y empezaron a salir historias de estas personas. Qué bien, qué interesante, que hizo, se le da voz también. Pero lo hizo a manera de un homenaje silencioso a esas mujeres, ya que la novela trata también temas de mujeres. De la mujer. Y bueno, el punto de contacto es que sí, que soy muy mamá, tengo un niño de 16, pero al mismo tiempo soy más rebelde que Miranda. Entonces, sí, siempre hay un punto de contacto. Y por acá te la A ver, más allá de lo que dice Carlito, de que siempre, cuando tú sepas la trayectoria de cualquier actor, tú vas a descubrir, hay cosas que siempre se van a repetir. Por muy virtuoso que sea el actor, hay cosas, hasta los maestros de los maestros. Uno aprende a descubrir ciertas cosas que se repiten, porque humanamente siempre es la misma persona que está haciendo esos trabajos, por mucho que se diversifique, ¿no? Busque caracterizar de diferentes maneras. Pero más allá de eso, no, a ver, yo conceptualmente tengo opiniones, criterios diferentes a los que maneja José Manuel en todos los temas en los que están involucrados, así que no considero tan común. Lejito. ¿Se gustan de ver en pantalla? ¿Están aprovechando esta etapa de verse en escena? ¿Se llevan muy recio, como dice uno? Guarda el látigo, por favor. Yo hay trabajos que sí disfruto ver y hay otros que no. Pero este me lo estoy gozando. De hecho, yo hacía rato que no veía una novela todos los capítulos y no lo hago ni siquiera porque esté trabajando yo en ella, sino que me ha gustado. Desde que la leí, me gustó la historia. Y sabía que era una historia, que también lo había hablado Terán el otro día que hicimos una entrevista, que tiene unos finales de capítulo que te deja con deseo de esperar el otro. Yo sí, en esta ocasión estoy disfrutando verlo. Siempre hay cosas que tú dices, bueno, esto, porque ya lo estás viendo desde afuera y el lado crítico
hay veces te domina y dice, ah, yes, pero dice, no, déjame quitarme eso arriba porque ya está. Uh-huh. Y hay que disfrutarlo. Pero sí, este lo estoy disfrutando, verlo de afuera. A ver, yo soy mi peor enemigo. Y de verdad que cuando arrancó la novela me costaba un poco, no te voy a decir que no. Igual porque siento decir que mi agradecimiento está a todo el equipo técnico, a todos los actores, al director y a todo, porque fue muy difícil emprender el viaje. Y sé que, sí, no voy a decir que todo fue gloria, y ¿entiendes? Fue muy difícil y yo estoy como agradecida de todos los consejos que me dieron, de toda la paciencia que tuvieron. Y como que el arranque de la novela me costó, pero ya una vez que le entré, además, estoy disfrutando también de lo que hacen mis compañeros, que lo están haciendo muy bien. La novela además tiene mucho gancho, verdaderamente, como decía, y las historias, los conflictos se desenvuelven con mucha potencia. Generalmente pasa poco tiempo de que no sucede nada o se mantiene dando vueltas en lo mismo, siempre pasa algo nuevo. Incluso en tu personaje, que dentro de toda esa dinámica que hay, es como muy flemático, uh-huh, como manteniendo la unidad. Espera y la ecuanimidad. Sí, espera y verá, ¿no? Los personajes tienen buenos cambios, buenos movimientos. Como la luna, de pronto llena, de pronto se esconde y te dan. Mira, el personaje tuyo lleva como un resentimiento ahí, ¿no? Perenne, como que las cosas no salen como espera. Sí, hay cosas que tiene que todavía va a ser por un proceso donde encontrarse a sí mismo en ciertas cosas y entenderlas, asimilarlas. Y eso lo hace cambiar un poquito de algunas cosas. ¿Y te ves, te estás viendo en pantalla? Mira, a mí lo que me pasa es lo siguiente. A ver, yo empecé a hacer televisión en el año 2003-2004, hace aproximadamente 20 años. En 20 años, o en, digamos, en una serie de años, ¿no? Los actores pasan por un proceso de aprender a asimilarse en la televisión. Además del proceso de aprendizaje como actores, que supuestamente los actores deben madurar a medida que van avanzando en años en su carrera. Además de eso, está el proceso de asimilarse, de entenderse. ¿Por qué razón? Porque cuando tú te empiezas a ver por primera vez en cámara, o te empiezas, oye, tú sabes, vas... Esa es fatal. Lo mismo. La de oírse, es fatal. Yo como no soporto persona, oírme. Tú mismo, en la vida real, la percepción que tienes auditiva y visual de ti no es la misma que tienen las personas. Por determinadas cosas físicas, orgánicas, tú recibes el sonido a través de los huesos, a través de un camino más corto de aire. Un aparato diferente. Tú no te oyes tu voz, igual que como se oye en un aparato, sí, en una cinta, en un video, no se oye igual. Es un proceso de aprender a asimilarte. Igual, físicamente, tú no te ves igual en un espejo, que por donde único te ves, que como te ven las demás personas. Tú casi nunca ves tu perfil, nunca ves tu espalda, en el espejo te ves invertido. Entonces, hay una serie de cosas de percepción que tú tienes, que no es como cuando te ves en video. Hay un proceso de eso y que conlleva el aprender a conocerse de otra manera que hasta ahora no te conocías antes de haber hecho audiovisual. Y a medida que llevas años haciendo, ya has aprendido un poco a asimilar eso. Aprendes a perdonarte una pila de cosas. Aprendes a entender que lo que cuando estás haciendo tú crees, no, qué mal lo hice, a veces no se nota. Nadie mejor que tú sabes los defectos tuyos, los aprendes, además aprendes a manejar en medio, en el sentido que una cosa que es fundamental es cuando tú das tiempo, tú te sientes un poco más cómodo porque ya conoces a toda la gente con la que trabajas. Te es más fácil concentrarte, coges menos luchas con los errores, por lo menos con los pequeños errores. Hay errores que, o con los que hay veces no crees que tienes y cuando lo ve otra gente, lo que para ti es un error, para otro exactamente. No. Exactamente. O sea, hay cosas que tú dices, eso yo sé que no estaba, mi cabeza no estaba donde tenía que estar de verdad, en ese momento, en esa escena. Sin embargo, nadie lo nota. Todas esas cosas aprendes a perdonarte. Se empieza a amar uno y más. Y aprendes, aprendes un poco más a conformarte. Y a encontrar una media entre lo que tú sabes que es la calidad a la que debes por lo menos, en la medida de lo posible, debes llegar como actor, y lo que te es posible o no, de acuerdo en medio, a las condiciones con que trabajas, de acuerdo a lo que tu capacidad humana en ese momento te permitió o no, todo eso se concilia. Hay un común también entenderte, perdonarte algunas faltas, qué sé yo, y conformarte de alguna manera, no sin no ser crítico. Porque no quiere decir que tú te vas a un facilismo, no, tú siempre, porque además lo más bonito de esta carrera del actor es la búsqueda en cuanto a conocimiento humano, entendimiento de la humanidad, del ser humano, de su comportamiento, y tratar de llegar a eso, de llegar a representarlo de la manera más verdadera posible. Pero uno va aprendiendo a perdonarse esas cosas, entonces uno está más conforme con determinadas cosas. Ya uno no ve las novelas, por lo menos yo no veo las novelas completas de arriba abajo, primero porque me conozco la historia, porque la leí. Segundo, a veces porque no tengo tiempo en la casa, porque estoy haciendo 20 cosas, tengo los niños y entonces no me da tiempo sentarme. Uno lo ve más con un plan de revisión, y tampoco, ya te digo, ya no es un látigo así
sabe lo que se tiene que criticar y uno se lo, quizás se lo guarda o se lo comenta con personas cercanas. Pero en el caso de JM, sé que tengo mis momentos en donde quizás no me vaya a sentir tan cómodo lo que hice, con lo que hice, y tengo otros momentos con los que estoy más conforme, pero estoy tranquilo. A la hora de tejer esos personajes, ¿qué fue lo más difícil en tu caso, Carlito? Yo ahora no recuerdo así alguna traba grande así. Quizás hubo momentos en los que yo no lo veía de una manera, a lo mejor porque, por eso que te dije que al principio no me sentía bien con el personaje, también no tuvimos mucho tiempo de ensayo, a lo mejor si hubiese tenido más tiempo de ensayo, sí, hubo momentos en que yo lo veía de una manera y los directores me guiaban por otro lado y yo decía, ¿será? ¿Me voy por ahí? Hubo momentos así en los que sí tuve un poco yo de pensamientos encontrados con lo que se me proponía hacer por dirección y lo que veía yo. Y simplemente me dejé fluir y confiar. Creo que fue lo más, pero no recuerdo así grandes trabas de creación de Gerardo. Y por allá, Indira, quizás. Yo tuve un conflicto pequeño que fue estas historias de no hay dinero en la casa. Y como que no entendía un poco la posición de ella al respecto, ¿no? Pero bueno, eso la humanizó también, porque verdaderamente hay cosas que cuando no empiezan a fluir de la manera en que uno está acostumbrado, uno se empieza a cuestionar. Y entonces, de alguna manera, creo que por ahí anda un poco ese conflicto de ella con ser consecuente con lo que yo venía pensando de personaje, ¿no? Y ahí creo que traté de lidiar un poquito con eso. ¿Dentro de las cosas así de mayor obstáculo para tú tejer tu personaje? A ver, hay momentos en que los cambios que se deben dar en el personaje, los puntos esos de giro en su comportamiento a partir de cosas que le suceden, en mi opinión, aparecían muy bruscamente, muy de corte. Y eso incluso, bueno, lo conversamos hoy con Felo y qué sé yo, y con Tamara. Incluso algunas cosas que se modificaron y trabajamos en base a eso, porque aparecían muy de corte. Y aunque esto es una ficción, es una telenovela, era raro, ¿no? Para uno, incluso como actor, ya como metodología, hacer una línea dramática coherente, era raro. Hicimos algunos pequeños arreglos ahí, qué sé yo, y se mejoró, pero independientemente de eso, o sea, la dificultad no es grande. Primero estabas trabajando en un ambiente con Felo. Trabajar con Felo es la segunda que trabajaba con él, anteriormente como director de fotografía, ahora como director. Él y Felo es una persona con un carácter excelente, ¿no? Para trabajar con él. Pero además estaba trabajando con Gia. Era la segunda vez que trabajaba con Gia. Y Gia es una actriz que se empata con cualquiera para trabajar. Lo tiene todo pensado. No, Gia tiene un... Primero, más allá de las super habilidades que tiene como actriz, yo lo considero así. Para mí, dentro de su generación, es una de las actrices, voy a decirlo así, una de las, por no decir la una, que sería demasiado absoluto, ¿no? Pero es una de las actrices más virtuosas que yo conozco de su generación. Con una habilidad increíble, con mucha rapidez y con mucha naturalidad. Pero además, muy buena compañera de trabajo, en el sentido de que quien sea el que le toque de pareja, hasta donde yo he visto, no tengo tengo la referencia mía de dos veces de trabajar con ella, pero conozco de otras personas que han trabajado con ella, siendo incluso de pareja con ella, antagónica o no, pero y tienen la misma opinión, o sea que ella es una persona muy fácil de trabajar con ella. Entonces, o sea, cualquier pequeña dificultad que hubiera, ya ese ambiente de trabajo lo... lo salvaba. Y eso es muy importante. ¿Es la primera vez que tú coincidías con Gia como pareja en televisión? Como pareja, bueno, hicimos como pareja un videoclip. En un videoclip y en la televisión estuvimos en aquella novela En tiempos de amar, que la villana era ella, así que me la estoy desquitando de alguna manera. La venganza. Me la estoy desquitando. Pero lo que dice Terán es cierto, el ambiente en una producción, el ambiente de trabajo, la comunicación entre la dirección, el equipo técnico y el equipo, los actores, si es buena, siempre fluye el trabajo de una manera positiva, y en este caso era buena. A punto ese, que habían cosas que tú podías manejar y Felo siempre estaba abierto a escuchar, abierto a incluso a cambiar. Hay veces, si lo que tú le proponías, es que hay directores que no son así, hay directores que van preconcebidos y hasta el final llegan preconcebidos. Y Felo siempre estaba abierto a la creatividad, incluso había cosas que se podían cambiar en el texto y tú le decías, yo lo veo así, si cambiamos esto, y lo leía y decía, me parece que sí, me funciona. Y siempre había una comunicación buena
con la dirección y con los actores. Claro, bueno, es que la persona, el actor, el conductor, el locutor, la persona que se para delante de una cámara está jugando con cosas. El actor trabaja mucho con los sentimientos, eso, con las emociones. O sea, y necesita, no es que sea un ser humano superior a los demás por eso, pero necesita en el momento de trabajo, necesita ser bien tratado. Claro. O sea, bien tratado en el sentido profesional de trabajo, de sentirse en un buen ambiente de trabajo, que nada lo influya negativamente porque afecta ese trabajo con las emociones. Y en este caso, no solo Felo, también Alexander. Alexander para mí es uno de los productores ahora mismo, la casa productora de telenovela, más eficiente, o sea, que más entiende la necesidad un poco de atender a los actores, a las personas, a todo el equipo de filmación completo, y eso va en favor de que haya un ambiente de trabajo lo mejor posible. Qué bien, hemos podido hablar de las diferentes especialidades también. No, por suerte, esto que decía Carlito, esos directores cerrados, yo creo que cada vez son menos en la televisión. No, y ojalá sean cada vez menos. Porque cada vez, claro. Pero también, igual, hay que atender que eso también obedece a que en una época hubo directores con mucha calidad artística, muy seguros de lo que querían, y también por eso tenían esa actitud de yo lo que quiero es esto, y yo los he visto que son así, y de verdad que están muy claros lo que quieren, y no están en un error. Pero en cuanto a comunicación, que ellos tengan claro, y sean ellos los que te convencen, y tú entiendas que por ahí es mejor. Pero trato, que estén abiertos a ese diálogo. Entender que el que pone la cara, al final, para bien y para mal, porque si se equivoca todo el mundo, no pasa nada en la calle, pero al que sí le pasa es a este, claro, que sale caminando, que salió en la pantalla. Y al otro día cuando sale caminando, todo le va para arriba. La acotación que quería hacer es que, por ejemplo, a veces uno se preocupa porque todo el mundo no tiene el mismo librito. Entonces, a veces, por ejemplo, no puedes cambiar una coma. Y con Felo, la posibilidad de que tú entraras en el texto y lo ajustaras, lo acomodaras, según como tu personaje hablaba o las relaciones que tiene, era muy bueno. De hecho, él se sentaba siempre con nosotros primero y hablábamos ese texto primero y cómo se iba acomodar. Yo tengo una experiencia con él que fue la escena de las cenizas de la hermana, que no estaba en lo que estaba escrito, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, había que sostener a la hermana, que era muy importante en ese primer periodo de ella, sostenerle que estaba todavía como en la nebulosa. Entonces se hizo esa escena y fue muy bueno porque él la armó siempre con la posibilidad de que las ideas que fluyeran entre los dos se pudieran llevar a cabo. Él realmente te da mucha libertad y eso es de verdad una maravilla. A la altura de la telenovela, por donde va, ¿qué quisieran que el espectador se fijara más? ¿En qué quisiera que se fijaran más en sus respectivos personajes? Y si pudiéramos hablar de lo que ustedes quisieran que le llegara al espectador, de la esencia del personaje de ustedes, ¿sabes? Como cuando uno dice, este personaje yo quisiera que le demostrara al público esto, esto y esto. Porque se habla del sentido central, ¿verdad? De la mujer independiente, empoderada, pero sus respectivos personajes también dicen mucho más. Habla del machismo, habla también de la paternidad. ¿Qué quisieras que quedara de tu personaje? Bueno, de mi personaje, primero que en la viña del Señor tiene que haber siempre de todo. De todo. Y que hay que respetar siempre los pensamientos de todos, aunque estén errados. Pero en cuanto a mi personaje, una enseñanza así que yo que tengo hijos, por ejemplo, que sí, que en las relaciones de pareja siempre tratemos de dejar a los hijos fuera de los problemas de los adultos. Eso creo que es una buena enseñanza que yo pudiera, a través de Geraldo, de su mala actitud, y que el público se diera cuenta y tomara como suyo. A ver, dentro de desde el punto de vista de lo que puede aportar mi personaje, puede aportar mucho. Primero, ese sentido de la maternidad, de siempre poner a los hijos por delante de cualquier cosa también en esta vida. Pero también que hay grandes decisiones que uno debe tomar y que debe tomarlas a tiempo. No postergar. Serán pensando mucho. Bueno, en sentido general, como mensaje de la telenovela, sobre el tema de las puertas abiertas a la mujer a todo lo que pueda hacer. Porque, o sea, que dejemos de pensar en las cosas en un sentido dividido de sexos. Aquí lo que hace falta es una persona que ocupe este cargo. No importa de qué color, de qué tamaño, si flaco o gordo, si es mujer, si es mal.
no importa nada, una persona, ¿quién es el capaz? Incluso si es una mujer y por determinadas cosas reales de las divisiones sociales que tenemos en cuanto a sexo, de la mujer y ocupaciones que tiene la mujer como madre y esas cosas, si hay un cargo determinado que en un momento específico crea dificultades para que la mujer pueda asumirlo, ayudarla para que lo pueda asumir. Que trabajemos para eso, porque la mujer también pueda y sentirse feliz de ser capaz de hacerla. Yo tengo una hija, y yo, mi hija tiene 7 años y yo estoy diciendo, tú puedes hacer lo mismo que hacen todos los varones. Y mi hija se sube una mata, se sube una reja, se sube cualquier cosa. Y yo no tengo ningún temor con lo otro que la gente tiene, que si se va a ver medio macho, que si no sé cuánto, no, para nada, no tengo ningún temor con eso, ni nada más. Eso en el sentido general, como mensaje de la telenovela, pero además me gustaría mucho que la telenovela cumpliera lo que nosotros que estamos en este medio deseamos, que entretenga, porque no basta con los mensajes. Es un material para entretener. Ojalá que logremos entretener y al mismo tiempo educar, pero siempre entreteniendo, porque una novela que no entretenga, claro, no va a educar a nadie, por mucho mensaje que tenga, porque nadie la oye. Y en cuanto a JM, lo que más me gustaría que la gente se fijara un poco, ¿no?, en él, es en eso que tenemos todos los seres humanos. Como decía Carlito, tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas, nadie escapa de eso. Y como un hombre, una persona puede estar cometiendo determinados errores, teniendo un comportamiento equivocado, pero detrás de eso siempre hay algo. Hay que entender, hay que ver al hombre, hay que ver al hombre en sus circunstancias, en su casa, qué está pasando en su casa, qué ha pasado. Ver todo eso, entender eso, ver cómo ese hombre puede cambiar y puede tener oportunidad de cambiar también. Darle el beneficio de la duda. Los finales que tuvieron sus personajes, ¿les sorprendieron a ustedes mismos una vez que leyeron esos guiones? ¿O era de esperar? Me han dicho que va a haber muchos cambios, que van a tener algunos cambios, incluso Indira nos comentaba desde tu personaje cómo hay que seguirlo, porque si cambian, pero el final que vamos a tener. Yo creo que en mi caso el final tiene sorpresas, ¿sí? Tiene sorpresas que la gente, por ejemplo, ahora en los grupos hay gente que ya está visualizando finales. En los grupos que siguen la novela, casi todos tienen que ver con asuntos pendientes o con telenovelas cubanas o algo así, pero todos los nombres se parecen mucho. Pero yo sigo varios. Incluso, y hablan de separación de bienes. De Rebeca han dicho que se queda. ¿Con quién? Hace poco leí una. No, pero hay gente que ha aceptado ya. Sí. Hay gente que ha aceptado porque hay televidentes que ven los créditos. Y por los créditos están bueno, ya no, sabiendo que son actores, investigadores. Actores. Sí, pero hubo uno con quien fue que me dijeron, bueno, que comentaron hace poco, se quedaba Rebeca. No recuerdo, pero algo muy loco, que a mí no se me ocurriría nunca. Y hay mucha gente haciendo conclusiones que, por ejemplo, en el caso mío no han aceptado ninguna. Quiere decir que va a sorprender. Va a sorprender. No, el caso del personaje sí va a sorprender. En el de sí va a sorprender. Nadie ha aceptado, nadie. Todo el mundo más o menos se imagina que al malo le pasa algo que no es bueno para el malo. Claro. Pero exactamente lo que le pasa. Exacto. Y en el caso, a ver, a mí lo que me pasa es que yo estoy mucho más concentrada en familia. Yo realmente no pude estar en otros lugares. Pero romper ese molde de... A ver, tiene que ver con lo que te dije de las decisiones que se toman a tiempo. Ese final. ¿Entiendes? Entonces... Sí, ella va a tener un final, no sé si sorprendente, porque la gente son muy inteligentes y lo van a intuir desde antes, pero va a tener un final difícil. En el mío yo puedo decir que él paga, como decía Terán, los malos siempre las tienen que pagar, pero la vida le da una oportunidad de hacerlo de nuevo y de intentar hacerlo bien. Es lo que pasa con el mío. Estás hablando demasiado. No, te da una oportunidad de empezar de cero. Eso me gusta. Y de hacerlo de otra manera. Ay, qué bien. ¿De cuántos capítulos estamos hablando? De 80. 80. Entonces, hasta como julio, decía, no perderse ni un detalle. Y sobre todo esos finales de capítulo que te dejan con... Eso es importante. Ojalá que eso se recuperara bien para todas las telenovelas. Eso es a veces de la dramaturgia de la telenovela. Exacto. Es así. ¿Te sorprendió a ti el final del tuyo? No, a ver, lo que pasa es... A mí me pasó lo mismo que le pasa a los espectadores, porque él empieza muy fuerte, como un tren en contra de Rebeca,
y parecía que iba, y después va, enseguida empieza a verse el cambio, ¿no? Ya a medida que empieza a verse el cambio, más o menos uno vislumbra lo que va a pasar al final. No me, cuando llega al final no me sorprende tanto lo que va a pasar con. Hablando de ustedes ahora es verdad, mismo. Estaba pensando y es verdad, a la medida que ya avanza, es fácil ir descubriendo qué va a salir. Ir uniendo, como dicen. O sea, al final de él, o sea, tú te puedes imaginar lo que le pasa, pero la manera en que le pasa, no, el final. Realmente sorpresa. Hasta que ocurre. Entonces enriquece mucho más este final. La historia. ¿Verdad? La historia. Es un personaje rico en ese sentido. Ustedes ahora mismo, los planes, porque después de una producción como esa, en la que dejaron, como dice uno, sangre, sudor y sacrificio grande en esa producción de la telenovela, ahora mismo, ¿en qué están? ¿Qué los trae apasionados, pensando, dándole taller? Pues yo lo que tengo así ahora mismo, que estoy ya inmerso en eso, es en la tercera temporada de Calendario, que hago de papá de un personaje que se incorpora nuevo, un muchacho que se incorpora nuevo en esa temporada. Ya, empiezo, el primer llamado lo tengo el lunes. ¡Ay, suerte! Yo estoy con Lubeta en El Derecho de Soñar, es otra madre, también fuerte, es un poquito más fuerte que Miranda. Estamos casi, bueno, ya posiblemente semana que viene otra, entramos ya a lo que es la locación de mi casa y estamos avanzando en eso. Y bueno, no sé, creo que en el teatro hay alguna posibilidad dentro de uno o dos meses volver a presentar a La Señorita Julia, que era un proyecto que tenía la dirección de Sandra Lorenzo, que estuvo presentándose mucho tiempo en el Brecht, y es posible que se retome en El Buen Día. Bien, el teatro siempre presente. Ver, yo tengo para principios de verano, que es cuando se ponga el paquete de programas, esto de capítulos de Tras la Huella. Hay uno que yo estuve recientemente trabajando con Noemí, en mi cartel. Y bueno, ya estoy leyéndome los guiones, una telenovela nueva de Heikin, la madre de Heikin, que hasta donde se empieza a filmar sobre mayo, más o menos. Personajes entonces que nos van a tener pegaditos a la pantalla para ver de qué va el desenlace de cada una de las historias que presentan en Asuntos Pendientes, y los finales prometen estar muy interesantes, así que no podemos perdernos ni un detalle. Gracias una vez más a los tres. Gracias. Por haber despertado algunos asuntos de reflexión y de seguimiento en sus personajes. Y nada, si quieren algo más, tienen algo más que bueno, decir, yo aprovechar. Así, rapidito, para terminar, desearle al público que se lo siga gozando, que hay Asuntos Pendientes hasta julio. Eso, me gusta cómo han disfrutado el personaje, y no solo van a ser ustedes los que están delante de la pantalla, también nosotros, porque no nos perdemos ninguno de esos capítulos, sobre todo por disfrutarlos, por ver el trabajo coral que los ha llevado a unirse bajo la dirección de este equipo maravilloso. Gracias una vez más. Gracias a ti. Que la familia ti. Cubana lo siga teniendo presentes a ustedes, y para nosotros es un placer, de verdad.